Muy buenas noches, mis amores. Bienvenidos al video del día de hoy. Hoy es día martes 8 de marzo del 2022. Quiero darles la bienvenida a este espacio. Muchas de ustedes no lo saben y hoy quiero mencionarlo porque muchas personas se siguen confundiendo y no saben que yo tengo dos canales en esta plataforma de YouTube. En este caso, este es mi canal de Maciel Aventuras TV, en donde comparto con ustedes videos de limpieza mayormente. Un poquito de todo fue creado para compartir diferente contenido, mas sin embargo, lo que más comparto con ustedes es mi trabajo, mis amores. Yo sé que hay muchísimas personas que se dedican a lo mismo que me dedico yo y también hay muchísimas personas que cada día quieren emprender en este gran negocio que es la limpieza comercial y residencial y no tienen una idea de cómo empezar. Así que el nombre de este canal es Maciel Aventuras TV. Y mi canal principal, en donde ya vamos poco a poco acercándonos a los 200 mil suscriptores, primeramente Dios. Cada día sigue creciendo este espacio, gracias a Dios y gracias a ustedes. Y es mi canal de Maciel Vlogs, en donde comparto mi día a día con ustedes. Y bueno, mis amores, pues quiero comentarles que me encuentro en una encrucijada, como dicen por ahí. No sé qué hacer. La verdad es que, pues a ver qué pasa. Dependiendo de, depende de qué tan buena sea la oferta. Yo creo que de eso va a depender. Así que, mis amores, y bueno, lo siguiente que está pasando es esto, mis amores. Hay una de mis clientes que ya le limpió su casa y que me recomendó a las oficinas de su jefa. Ella es, en este caso, mi cliente es la encargada o más que nada la manager general de estas oficinas. Son unas oficinas muy bonitas, elegantes, grandes, de dermatología. Y bueno, tuve el encuentro con la dueña del lugar. Me explicó, me preguntó que si tenía seguro en el trabajo, bueno, aseguranza, si tenía mis documentos en regla. Pues le dije que sí tenía mis documentos en regla, pero que no tenía aseguranza, que no, nunca la he tenido cuando he tenido solamente dos o tres personas. En este caso, pues nada más seríamos mi esposo y yo. Le dije que, pues sí, siempre tengo que decir la verdad. Siempre hay que ser honestos con las personas. Yo sé que puedo conseguirla, así que muchas de ustedes que quieran y no sepan cómo conseguir la aseguranza para el trabajo, yo les puedo hacer un video en donde les explique, mis amores. Cada estado es diferente. Cada estado tiene su reglamento, sus requerimientos también. Por lo tanto, que yo puedo ayudarles aquí en el estado para las personas que están interesadas en empezar su negocio, mis amores. Realmente cuando uno va empezando, realmente ni lo necesita. A menos que ese es otro tema. Pero bueno, el caso, mis amores, que pues yo pensé que eso iba a ser un impedimento. Yo siempre le pongo las cosas a Dios. Yo digo, bueno, yo le voy a decir todo lo que, o sea, voy a ser honesta con ella y a ver qué pasa. Así que, mis amores, ella me dijo que tenía otras dos personas en mente. Así que, bueno, me dijo, tengo dos compañías más. Son dos presupuestos más que me van a venir a dar. Así que yo te tengo una respuesta. Ella me tenía que dar respuesta el viernes. No me la dio. Y como ya no me llamó ni nada, ni siquiera mi cliente me habló ni nada, yo asumí que quizás ellos, pues al mirar que yo no tengo aseguranza para el trabajo, pues habían optado por
las otras dos opciones, por cualquiera de las otras dos opciones. Y pues resulta, mis amores, que ya me llamaron ayer lunes y me dieron la, podría yo decir, la gran noticia, pero en este caso tomé una decisión y no quisiera retroceder, mis amores, pero esta oficina se tendría que limpiar cualquier día, ya sea sábado o domingo, y los miércoles. No importa la hora a la que yo la limpie. Se me va a entregar los códigos, las llaves, todo lo que necesito. Y pues la gran noticia, por decirlo así, es que la doctora eligió contratar mis servicios y quiere que ellos se supone que ya nada más van a limpiar 2 semanas más, dieron las gracias y sus 2 semanas de aviso. Así que en 2 semanas, mis amores, ella quiere que yo empiece. Sí me parece bien lo que me va a pagar y todo. Y pues ese es el punto más importante. A mí se me hizo raro que ella no me mencionara. Sin embargo, ella me preguntó al final que estuvimos platicando, ¿verdad? Cuando tuvimos el encuentro, si tenía yo alguna pregunta. Yo no quise ser así de que, bueno, ¿y de cuánto es la paga? ¿De cuánto estamos hablando? No me gusta hacer esa pregunta, y mucho menos cuando fue así algo más o menos informal, ya que nunca me senté. Llegué en un día en donde me atendió cuando estaban a punto de cerrar, su paciente se tardó mucho más de la cuenta, así que no hubo un momento en donde yo sintiera que era el mejor momento. Estábamos de pie y prácticamente ella me dijo, me imagino que ella ya te comentó todo, ya te dio el tour. No digo el nombre de mi cliente por privacidad. Y pues sí, le dije, sí, ella ya me explicó todos los procedimientos que hay que hacer al abrir y cerrar. Ya me explicó prácticamente todo. Me dijo, ¿tienes alguna pregunta? Estuvimos hablando muy breve, mis amores. El caso es que por ese motivo no le mencioné yo lo de la paga. Se me hizo como que una imprudencia. Aunque la verdad es que es uno de los factores muy importantes para que yo decida si quiero quedarme a trabajar con ella o no. En ese caso, mis amores, sería algo muy, no sé. No, la verdad es que no sé qué va a pasar. Estoy orando porque les digo, yo ya había tomado una decisión desde hace una semana atrás. Esta es la segunda semana que está corriendo, que estoy saliendo muy temprano porque así lo decidí. Ya puse en acción lo que vengo diciendo de ya me estoy acomodando, ya esto, ya el otro. Así que tengo algo que contarles en el próximo video. No quiero contárselos en esto, no porque no quiera, no. Sino porque no quiero enredarlos. Quiero ir un tema por un tema. Aconteció algo y pues es bien importante que ustedes lo sepan. Obviamente yo ya tomé mi decisión, ya está solucionado. Pero no me fue difícil, bendito sea Dios que no fue una decisión difícil. Así que esto más bien que está en, pues sí, en proceso, por así decirlo, ¿verdad? No sé qué va a pasar, la verdad. Depende de 2 factores nada más. Uno es de cuánto me va a pagar y otra es si va a ser por contrato. A mí, la verdad, francamente, no me gusta trabajar bajo contrato. Me siento presionada, me siento obligada. Y como uno nunca sabe qué trae el futuro, yo soy de las personas que no me gusta sentirme atada. No me gusta sentirme con compromisos. Siempre he trabajado así. Me han salido oportunidades en otras ocasiones. Y muy buenas al parecer, pero cuando se trata de trabajar bajo contrato, firmando papeles y me mencionan, tú lo sabes, en caso de que pues no puedas cumplir y pues
términos legales, entonces ahí ya paro y digo, esto no viene de Dios. ¿Por qué? Porque no para mí, quizás para otras personas les funcione trabajar bajo contrato, se sienten seguras de que tienen algo seguro. En mi caso, no lo miro desde ese punto de vista. Y la verdad es que a mí en lo personal se me hace mucho mejor sentirme libre, mis amores, sin presiones y sin nada. Así, el día que yo quiero faltar a una casa y no limpiarla, o irme de vacaciones, o simplemente dejar de limpiarle, de ofrecerle mis servicios a alguien, o continuar los servicios a algún cliente, simplemente lo hago y no hay ningún papel que a mí me pueda detener legalmente. Así que me gusta ser libre, mis amores. Me gusta trabajar así, día a día. Si sale una mejor oportunidad, no la pierdo. No puedo decir, chin, pues es que no puedo tomarla porque tengo un contrato con esta persona que tengo que cumplir, aunque ya no me siento a gusto. Así que por estas razones que yo les acabo de mencionar y por muchas otras más que existen, yo prefiero trabajar así como lo he venido haciendo todos estos 16 años, sin compromisos. Así. No sé, ustedes coméntenme cómo piensan, qué piensan, si algún día se han encontrado en una situación así como la que estoy yo. Yo todo, mis amores, lo pongo siempre, trato de ponerlo todo en las manos de Dios. Así que yo sé que Dios va a tomar cartas, ya tomó cartas en el asunto. Dios sabe que mi deseo con todo mi corazón es ponerlo a Él en el lugar que le corresponde, que es el primer lugar en mi vida, y a mi familia, que son lo más importante que yo tengo en mi vida. Así que, pues, Dios ya tiene la respuesta, mis amores, y muy pronto, en el próximo video, espero ya tenerles una respuesta, mis amores, de qué pasó. Acepté trabajar para la nueva doctora. Ella es, les comenté en el principio, es una clínica de dermatología. Así que, pues, suena jugosa la propuesta, suena muy bien, pero ya veremos, mis amores. Yo tengo planes, pero sobre todas las cosas, sé que las cosas que acabo de emprender yo, las decisiones que acabo de tomar yo, sé que vienen de Dios. Y sé que vienen de Dios porque Dios quiere ser el centro de mi vida y que mi familia esté bien atendida, mis amores, como Dios manda, como Él quiere. Así que, mis amores, sin más que decir, quiero agradecerles por estar aquí conmigo en este video y en todos los videos que ustedes me acompañan. Yo no sé si hago bien de pronto de comentarles estas cosas de esta manera mientras estoy limpiando. Si no les gusta que lo haga de esta manera, por favor háganmelo saber. Si a ustedes me miran en una oficina sentada de pronto diciéndoles todo esto en vez de decírselos de esta forma, limpiando. Es bien importante su opinión, mis amores. Y recuerden que el respeto al derecho ajeno es la paz. No faltas de respeto. No importa que no estén de acuerdo conmigo, lo importante es que me den su opinión con mucho respeto. Así como yo los respeto a ustedes. Y bueno, sin más que decir, les deseo una feliz noche o una feliz mañana, una feliz tarde, depende de donde ustedes me estén mirando. A todos mis amores, chicos y chicas del coro, y vamos que vamos, siempre para adelante, positivos. You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love.
colors, they kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never.